Esta noche yo quería traer la palabra. Les voy a invitar a leer en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Y yo tengo la versión Reina Valera, 1995. No sé si tenés ro. Ahí. Pero dice: Y esta, el Señor me dio esta palabra. Y estos días, estos últimos fines de semana, el pastor estuvo hablando también muchas cosas sobre esto, ¿no? Y qué bueno, yo ponía, me ponía contenta porque digo, bueno, gracias al Señor tengo mi mismo espíritu. <laughs> Imagínense que hoy yo le venga a predicar de otra cosa y el pastor estuvo hablando todo el fin de semana de, sobre, sobre las cosas de Nehemías, sobre cómo debemos estar, sobre la paternidad espiritual. Y, y en, este, en esta parte, cuando, todos conocemos la, la historia de Nehemías, ¿no? Todos sabemos la historia de Nehemías. Era un siervo del Señor. Nehemías estaba triste, estaba mal. Porque el pueblo de Israel estaba en la ruina, estaba destruido, y entonces él tenía ese deseo en su corazón de poder restaurar la, la ruina, esos muros de Jerusalén. Él quería hacerlo. Entonces eh, el rey le dio permiso, le dijo: anda, pero ¿por cuánto tiempo se va? Vieron, hasta Nehemías se movía con autoridad, bajo la autoridad. Él le dijo al rey: Voy tal fecha y vuelvo tal fecha. Entonces Nehemías se movía bajo la autoridad. ¡Qué bueno eso! ¡Qué lindo! Y eh, él era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración porque él oraba por el pueblo de Dios y se entristecía su corazón porque veía destruido eh, las, la, de, las ruinas de Jerusalén, estaban caídos los muros. Y él tenía dolor en su corazón. Él quería hacer algo. Él quería hacer eh, construir nuevamente. Él quería hacer algo por el pueblo de Dios. Se levantó Nehemías cuando fue, y dice el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Zambalá que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció mucho burlándose de los judíos. Dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra y sube una zorra lo derribará. Oye Dios nuestro, cómo somos objeto de su menosprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Nehemías, acá la, la palabra de Dios, perdón, nos dice que Zambalad oyó lo que el pueblo de Dios quería hacer. Zambalat oyó lo que Neemías quería hacer. ¿no? Estaba ahí escuchando. Dice, y miren lo que eh, saqué de acá. Zambalat comenzó a intimidar al pueblo de Israel. Pero cuando, cuando ellos estaban, empezaron a servir, empezaron a trabajar, empezaron a hacer la obra de Dios. Y vino el Zambalat que es... En esa representación de Satanás, vino a, su, a sus vidas a traerle desánimo, a traerle, eh, a hablarle, a intimidarlo, y muchas veces nos sentimos así. Cuando, cuando comenzamos a tener pruebas y luchas, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando comenzamos a servirle, cuando comenzamos, decimos, este año voy a salir a predicar, a evangelizar, y comenzamos un mes entero evangelizando y vemos las almas que vienen y al tiempo no vemos más la evangelización. ¿Por qué? Porque hay desánimo, porque vino el desánimo a nuestros corazones. Y cuando escuchamos eh, lo que el enemigo viene a hablar a nuestros oídos. Acá dice la palabra de Dios que Zambalat escuchó, oyó. O sea que andaba ahí buscando chisme para poder intimidar al pueblo de Dios. Hermanos, ojo con los que nos sentamos a tomar mate. Ojo con los que nos vamos, a con quién nos vamos a comer. Yo siempre digo... Que si vos ves, te juntás con un cristiano y ves que ese cristiano no te lleva a Cristo, hermano, corre, andate de ese lugar, seguí orando por esa persona, seguí eh, hablándole, pero no te juntes a tomar mate con Zambalat. Amén. No se junten, hermano, porque San Balaz viene a, a hablarnos al oído, a traernos chisme, a intimidarnos, a, a hablarte mal del hermano, de la hermana, del pastor, de los ministros. Y comenzás a decaer, comenzamos a desfallecer. Y cuando tenemos que hacer la obra de Dios, no tenemos fuerzas. No tenemos fuerza porque nos sentimos debilitados, nos sentimos mal. Porque estamos escuchando a Zambalat. Y muchas veces vienen nuestras familias también a destruirnos. Zambalat te quiere ver destruido. Pero gloria a Dios por los nemías que se levantan en la casa del Señor. Gloria a Dios por esos nemías que están orando, intercediendo y clamando al Señor por las vidas, por las almas que verdaderamente se doblan sus rodillas y comienzan a orar, a interceder. Y Nehemías tenía a un pueblo, al pueblo de Dios al quien él estaba predicando, a, a, enseñándole a restaurar. Y hoy pensaba y decía, nosotros tenemos un Nehemía en nuestra casa. Esta es nuestra casa. Tenemos un Emias que se para ahí adelante a predicarnos, a hablar de la palabra del Señor, a guiarnos, cómo debemos estar, qué debemos hacer, cómo tenemos que servir. Pero muchas veces, como le digo, nosotros prestamos oído a lo que San Balad nos diga. Les prestamos oído porque quizás somos amigo o amiga del otro, de aquel hermano, de aquella persona, y dicen: No, pero si yo lo dejo, se va a sentir mal, se, va, se puede ofender. Y uno tiene que cortar, hermanos, cortar y correr por tu salvación, por tu bendición. Como le decía hace un rato: Si alguien no te lleva a Cristo, alejate, por más que sea cristiano, no, te, no lo dejes de saludar, pero sí salí de esa, de esa amistad que te lleva a hacer cosas que, que uno no quiere hacer muchas veces. entras ahí. Y yo puse eh, unos puntos. A ver, dice, ¿qué estamos oyendo? Punto número uno. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué oí? ¿Qué oímos? ¿A quién le escuchamos? ¿A quién le estamos prestando oído ¿No? Acá dice la palabra de Dios que Zambalán estaba, ahí se me perdió, a ver, perdón, que Zambalán oyó que nosotros edificábamos el muro, nosotros comenzamos a edificar, comenzamos a restaurar las vidas, nosotros somos mía, usados por el Señor para restaurar las vidas, para restaurar la familia para restaurar la casa del Señor, para preparar a la iglesia para que cuando venga Cristo, cuando venga el Señor a llevarnos, para irnos con Él, eso es lo que hace el Nemías de nuestra casa. Amén. Eso es lo que Él está haciendo todo el tiempo. Y nosotros debemos seguir las instrucciones. Hermanos, yo... No vengo hoy acá a pararme a hablar ni del pastor ni nadie, pero quiero decirle una cosa. Como recién le comentaba, yo conozco a nuestro pastor desde chiquito y nunca jamás lo vi al pastor salirse de las cosas que dice la palabra de Dios. Que dice, no sé dónde tocar, <laughs> me falta la Biblia de papel. Que dice la palabra de Dios. Él seguía por la palabra de Dios. Y eso es lindo porque a mí me da tranquilidad saber que yo estoy en una casa donde hay un Emías, donde hay una persona que me lleva a Cristo, que me habla de Cristo. Y yo el otro día le decía a él, eh, la mamá de él, cuando yo iba a su casa, la mamá de él de nuestro pastor, nuestra, mi pastora Nancy, ella no estaba todo el día con la Biblia hablándome de Cristo. Mira, Mirta, tenés que hacer esto, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice el otro. No, ella me enseñaba con su ejemplo. Y aún en el silencio, quizás tomando mate, no hablando ninguna de las dos, pero yo aprendía. Y yo le decía al otro día al pastor, quizás muchas veces, aún en el silencio donde vos estás ahí sentado en tu casa o donde estés y no, no estemos hablando, yo aprendo. Yo aprendo cosas que el Señor me va enseñando. Y qué bueno eso, estar escuchando lo que realmente el Señor quiere darnos y no escuchar lo que viene a traernos San Balat. San es el enemigo de nuestras vidas. San Balaz quiere vernos destruidos. Y dice la palabra de Dios Osh, que Nehemías oró cuando escuchó que Zambalat estaba hablando. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y así también dice Satanás a nuestras vidas, cuando nos levantamos. ¿Qué haces vos? Te pensás que vas a predicar? Te pensás que vas a orar? Te pensás que Dios te va a usar? Porque vos sos esto, vos sos el otro, vos sos de acá, te ataca y te dice cosas, pero eso es lo que él viene a traernos a nuestras vidas, pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y tenemos un mentor ahí que nos enseña la palabra, dice que Nehemías dijo, "Oye, Dios nuestro, como somos objeto de su menosprecio, haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Ahí estaba este hombre de Dios. Animando al pueblo, ayudándole a que pueda estar, eh, seguir con la obra, seguir construyendo ese muro. El punto número uno, yo le puse que estamos oyendo, a quién escuchamos. El punto número dos, la importancia de la oración. Hermanos, es importante la oración. Es muy importante encontrar un Emías que te ayude, que te levante en la oración. Es importante tener un Arón y un ur que cuando vos estás caído ahí te levante los brazos y puedas levantarte y seguir adelante. Es importante. A mí me estaba pasando algo ayer. Tenía una situación en mi vida y. Contando a unos hermanos intercesores lo que me estaba pasando, hicieron una oración poderosa, pero tremenda por WhatsApp, hermanos que el Señor en, al instante se llevó todo lo que me estaba pasando y me levantó. Y yo digo Señor gracias por ese Aron y Ur que tengo ahí del otro lado para que me puedan levantar los brazos. Gracias Señor por esos Nehemías que se levantan a orar y a interceder. Hermanos, debemos ser eso, debemos buscar lo que el Señor quiere darnos, no escuchar lo que, eh, 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 que todavía eh, quiera traernos, perdón, lo que Zambalá quiera traernos. No escuches al que te quiera llevar, alejar del Señor, no escuches, no te metas con esa gente que te quiera alejar de Dios. Hermanos, es mi deseo de corazón que realmente podamos levantarnos, podamos estar fortalecidos en el Señor y servirle a nuestro Dios. En este tiempo ha venido un desánimo a las vidas, a la iglesia. Viene ese desánimo, pero nosotros debemos orar, debemos interceder, Señor, levántanos, queremos servirte y buscar en qué servirte. Muchas veces la gente piensa que servir a Dios es estar acá arriba. Hoy no estábamos peleando con él y para ver quién predicaba, porque <laughs> predicábamos, le digo, no, predicábamos, no, predicaba, hoy estábamos así. ¿no? Pero muchos, muchos piensan que, servi, que servir a Dios es estar acá arriba, eh, predicando, cantando. A mí me encanta la puerta, no porque me quiero ir primero. Me encanta estar en la puerta, ¿saben por qué? Porque yo ahí los puedo recibir y cuando se van, la mayoría de los hermanos saben que yo estoy en la puerta y que no dejo pasar a nadie hasta que no le saludo. Entonces... A mí me encanta eso. Eso es lo que yo amo hacer. Cuando llega alguien, poder abrazarlo, poder decirle que el Señor te bendiga, o solamente darle un abrazo y saber que el Señor está obrando. Eso es lo que a mí me encanta hacer. Y, y eso es el servicio que el Señor me ha dado, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que servir a Dios es ser, estar acá arriba y nos enojamos porque quizás nos no dan un lugar. Nos enojamos porque te, preparamos una palabra y no nos llamaron a predicar. Y hermano, eh, quizás esa palabra que, predicaste, que preparaste no es para darlo acá, es para darlo allá afuera, o darlo a, a alguien que entró por primera vez. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ahí haciendo la obra de Dios, lo que el Señor quiere que hagamos, Comenzamos a levantarnos, a fortalecernos en el Señor. Comenzamos a restaurarnos, a tener vida. Cuando servimos al Señor y estamos en el lugar que el Señor quiere que estemos, comenzamos a tener vida. Hermanos, comenzamos a servir al Señor y así, venga lo que venga y pase lo que pase, estás aferrado al Señor, estás ahí eh, sirviendo al Señor y Él te da esas nuevas fuerzas, Él te levanta, Él te fortalece. Por eso debemos estar en el lugar que el Señor nos ha puesto. Debemos estar ahí pegaditos a Nehemías para poder edificar el muro, para poder seguir las instrucciones. Y poder edificar el muro de Jerusalén, poder reedificar a los hermanos que quizás vienen destruidos, vienen agotados, vienen con problemas, con situaciones y uno quizás no sabe, porque entramos, salimos, saludamos, hola que tal, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga nada más. A mí me pasa que estoy allá atrás y yo conozco a los hermanos <laughs> y no hace falta que me digan qué es lo que está pasando, pero. Conozco a los hermanos y sé cuando algo le está pasando. Y empezar a orar por esa persona, empezar a hacerle un llamadito, hacerle un mensajito y que el Señor te bendiga y que te dé fuerza y que te levante. ¿No? Y qué lindo eso, hermano. Eso es servir al Señor. También es servir al Señor. Y no saben cuánto se valora eso. Servir, enviar un mensajito a alguien, un mensajito de ánimo, o a darle un abrazo a un hermano o una hermana que ha llegado, a una persona que llegó por primera vez y que no sabemos cuál es la situación, pero ahí somos usados por el Señor. Como le digo, muchas veces quizás eh, me toca orar por alguien, pero muchas veces siento el Señor solamente abrazar, nada más, no abras la boca, solamente abrazar, y lo hago porque sé que el, no soy yo ese Señor. Entonces, hermanos, les animo a no estar oyendo lo que Zambalá te habla, sino estar eh, pegaditos ahí a enemías. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Pensé que estaba sola. <laughs> número tres, entonces tenemos el punto número uno: que, ¿a quién estamos oyendo? El punto número dos: la importancia de la oración. La oración trae nuevas fuerzas. Nos levanta, nos fortalece. Punto número tres, estar en familia. Y ahí está Nemías 4.13, que dice: Entonces puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos. Acá vemos todo lo que eh, había orado eh, Nehemías, como lo que estaba haciendo eh, Zambalá, Tobías y todo lo que sus secuaces, como le digo yo, ¿no? eh, estaban conspirando contra el pueblo de Israel para desanimarlo, para hacerle cesar la obra, para que no sirvan. Y como les decía recién, siempre te va a atacar cuando estás sirviendo al Señor. Zambalat viene a atacarte cuando empezás a servir al Señor. Y Nehemías oraba por ellos, pero el Señor le, le dio una revelación a Nehemías. Y dice: Y puse al pueblo por familia. Puse al pueblo por familia. Cada uno de nosotros tenemos nuestras familias personales, ¿no? Pero también esta es una casa y esta es una familia. Entonces debemos estar al, como pueblo, como familia en unidad. Dice la palabra, entonces puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Vieron que no todos tenían la espada. Vieron que no todos tenían las lanzas. No todos tenían el arco. Puse al pueblo, este con el arco, este con la lanza, este con la espada. ¿Vieron? No es que todos estaban predicando acá arriba, sino quién va a escuchar. Subimos todos a predicar. ¿Quién va a escuchar? ¿No? A veces hacíamos cultos a la mañana, ¿te acordás, Hernán? Y éramos poquitos, y había más allá arriba que allá abajo. ¿No? Pero quién va a escuchar, ¿quién va a escuchar lo que, predica, lo que se predica? Entonces cada uno tenía un ministerio, cada uno tenía un, un lugar de servicio. No estaban todos arriba predicando sino que dice, entonces puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Acá nombra nobles, oficiales, gente con jerarquía, con títulos. Dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, dice, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Pelead, no dice pelear con tus hermanos, dice pelead por vuestros hermanos. No dice peleate con tu hermano. Si te dice algo, contestale mal. No, dice pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, pero no pelear humanamente, pelear, batallar. Se nos ha dado las armas, la, 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 el escudo, el, la lanza. Se nos ha dado eh, los arcos. Debemos pelear en oración, batallar en oración, levantarnos en oración, Iglesia. Este es un tiempo donde debemos levantarnos en oración donde debemos clamar, interceder, no orar nada más. No orar, sino interceder, que es clamar por las almas, gemir. O a usted cuando le pasa algo, alguna situación. Yo viví una situación muy fea. Se estaba incendiando la casa de mi hermano atrás y yo con desesperación, porque se estaba prendiendo fuego la, la puerta, mi hermano tiene sus pequeñitos, y ellos estaban adentro, y yo con desesperación comencé a gritar y a gritar y a gritar, y los vecinos empezaron a escuchar, porque era mi desesperación que estaban los chicos adentro. Y, y así debemos clamar, debemos interceder. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. ¿No será que por ahí no recibimos respuestas del Señor porque no clamamos, porque solamente oramos, solamente estamos. Dame, 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 dame. Y no decimos, Señor, dale, Señor, bendecilo, Señor. Y no clamamos por los hermanos. No clamamos por el que no está viniendo. No clamamos por nuestros hermanos de al lado, el uno al otro. Quizás decimos, eh, bueno, dejó de venir, tan rebeldía. Bueno, muchos sí, muchos. Uno eh, tiene que ver también a quién va a rescatarnos. <laughs> Pero hay gente que por ahí está dolida por algo, y quizás es una ofensa tonta. Quizás eh, no se enojen conmigo, porque si yo no lo veo en la calle, <laughs> si no tengo los antiguos, no lo voy a saludar. <laughs> Así que quizás eso, Mirta pasó por al lado mío y no me saludó, o yo quería un abrazo del pastor y, y no me saludó, y, y quizás muchas veces no se puede. El pastor está muy ocupado, pero quizás te das la vuelta por allá por el costadito y le, le agarras y le abrazás nada más y salís, te vas. Y qué lindo eso, ¿no? Qué lindo es recibir esos, esas oraciones, esos abrazos de los hermanos y poder estar ahí intercediendo, orando, animándole a los hermanos. Hermanos, este sábado y domingo tenemos culto en este lugar. Qué lindo sería ver a los que no están viniendo, pero qué lindo sería que todos... Nosotros nos ocupemos de enviarle un mensajito y de decirle, hermano, te vamos a buscar si necesitas que te vayamos a buscar. Queremos verte, te animamos a que venga, porque muchos no vuelven por vergüenza, porque dice, ya hace mucho tiempo que me fui, hace mucho tiempo que, que me, me aparté. El otro día hablando con una persona que lo conozco de año y me dice, me saludaba y por mensaje me dice, y le digo, ¿dónde estás? ¿Estás todavía allá en el norte? Y me dice, no, estoy acá. ¿Y qué haces que no venís a la iglesia? Le digo. ¿no? Me dice, no, porque esto, por el otro. Venite este fin de semana, le digo. Y el fin de semana estaba. Así que ver esos mensajitos a veces está bueno enviarle a los hermanos, pero ser ese instrumento del Señor tener ese instrumento hermanos qué lindo es sentirse útil y sentirse que estamos sirviendo al señor que no solamente acá arriba a muchas veces no se va a ver la, el, el servicio al señor ustedes ven a las hermanas que vienen a limpiar no no lo ven pero cuando vienen a la iglesia la iglesia está limpia cuando vienen al templo porque la iglesia somos nosotros cuando vienen al templo está limpio no es, Ustedes ven eh, quizás a, a quién está orando, no. Solamente a veces, cuando vienen, venimos los miércoles tempranos, vemos el grupito que está allá orando. Pero eh, estamos en oración. Hay hermanos que quizás no, no se conectan al Zoom no, o no están acá, pero sí están orando desde su casa. Están intercediendo por, ese, por, el, por la iglesia, por los pastores, por los ministros. Y eso, esos neemías debemos ser. Porque Neemías enseguida se dio cuenta de lo que Zambalá estaba haciendo, de lo que estaba sembrando en las, en las vidas, en las mentes, en los corazones. Cuando te quieras levantar a servir al Señor, va a venir el enemigo y te va a querer tirar abajo. Te va a querer decir, no, vos sos esto, vos sos lo otro. Pero la palabra de Dios dice que el Señor se llevó todos nuestros pecados, lo clavó en la cruz del Calvario. Y somos libres, somos libres, somos perdonados, somos transformados por el poder del Señor. Amén, por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Somos transformados, somos de Cristo. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, es sellado con el Espíritu Santo y ese sello quien permanece en nuestros corazones. Amén. ¿Amen? No se desanime hermano si hoy estás pasando una lucha, una prueba, una situación. No te salgas de tu familia. No te salgas de tu familia. Esta es tu familia espiritual. No busques otra familia. No andes comiendo en la casa de todos. Porque siempre eh, lo que se come en casa es mejor. Es más sano, es más rico, te nutre, te fortalece, te levanta. Quizás vas y comes en otro lugar y te hizo mal. Te agarraste una indigestión terrible. ¿no? Espiritualmente también, espiritualmente también. Por muchas veces hacerlo, comer en otro lado, nos agarramos indigestiones espirituales y nos, muchas veces algunos mueren con esas indigestiones espirituales porque no tuvieron el discernimiento de saber que en casa había comida, que en casa hay comida verdadera, sana, que nos ayuda, nos fortalece, nos levanta. Y el número cuatro, sabemos que era el número uno, era a quién estamos oyendo, número dos, la importancia de la oración, número tres es estar en familia. Número cuatro es estar bajo cobertura. Y miren, eh, Nehemías 4:22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni, ni, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia me seguía. Que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Dice: así mientras trabajábamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la mano, con la lanza, perdón, en la mano. También dije al pueblo: cada, un, cada uno con su criado, permanezca. ¿Qué dice? Permanezca en Jerusalén. Cada uno permanezca en Jerusalén, quédate en casa, quédate bajo la cobertura, no te salgas. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos donde estamos viendo que se está cumpliendo la palabra del Señor en los últimos tiempos. Así que la iglesia es el peor momento para, elegir, para decidir irte. Es el peor momento. Te animo en el Señor a que te levantes, si estás pasando una prueba, una lucha, a que te levantes, a que, te, que vengas a la familia, porque en la familia nos, nos sentimos cobijados, en las familias uno por el otro ora, estamos en unidad, estamos eh, eh, resguardados, estamos bajo cobertura, tenemos una cobertura espiritual. Y esa cobertura nos ayuda a donde nosotros nos movamos. El Señor nos respalda. El Señor está ahí respaldándonos por la cobertura. Cuando yo, yo le contaba hace un rato, cuando yo tomé la decisión de orar, de pedir al Señor que, como yo le había visto crecer a mi pastor, ¿no? orar y decirle, Señor, cuando él comenzó el pastorado, decir Señor, yo quiero verlo como mi Padre espiritual. Yo quiero unirme a Él espiritualmente, ¿no? Esa fue mi oración y le pedí al Señor. Entonces, de unirnos en, en, como iglesia espiritualmente, poder estar bajo la cobertura, poder hacer lo que nos mandan a hacer. Si nos dice el pastor, estate quieto, estemos quietos porque Él recibe orden de arriba. Amén. Recibe orden de arriba, recibe... Eh, él nos habla a la iglesia y nosotros también recibimos la orden. Cuando nosotros nos movemos bajo su cobertura, bajo la cobertura, el Señor nos va a respaldar. El Señor va a respaldarnos. Hace un tiempo, unos años atrás, estaba pasando una situación en mi familia. Y yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba, era un culto hermoso, no sé de qué se predicó, pero estaba hermoso el culto. Y yo pasé adelante, pero yo lloraba y no era por la presencia del Señor, yo lloraba porque estaba angustiada, estaba mal, estaba triste. ¿no? Y la pastora se acercó y me abrazó, ella sabía, ellos sabían mi situación, se acercó, me abrazó y ahí lloraba por mí. Y, cuando, y el pastor había, estaba, había, nos había hecho pasar acá adelante en ese tiempo, todavía se podía. Entonces, eh, yo recuerdo que mientras yo oraba, escuchaba que él oraba por todos y soltaba, hermanos, cada oración tremenda por cada uno que estaban acá. Y yo dije, bueno, cuando se acerque a mí voy a recibir una oración. Poderosa, se acerca a mí y me dice, tranquila, Dios está, tiene bajo control todo, y sigue orando y yo me quedé, me quedé ahí, pero reaccioné enseguida, dije, me sequé las lágrimas y dije, mi papá me dijo que esté tranquila, voy a estar tranquila. Porque vas a tener tu bendición. Vas a tener tu, eh, la respuesta a tu oración, pero no te muevas de tu lugar, no te salgas, no sueltes tu ministerio, no dejes el servicio que Dios te ha dado porque te sentís mal o porque estás pasando una prueba, una lucha. Hermanos, no lo hagamos carnalmente, actuemos espiritualmente, actuemos, seamos maduros espirituales. Amén maduros y espiritualmente, servir al Señor con gozo, con alegría. Las veces, hermanos, las veces que hemos venido a servir al Señor sin fuerza, las veces que nuestro pastor se paró acá adelante y quizás estaba que no daba más del dolor de riñón que tenía una piedra en los, sus riñones, las veces que, él, que ellos predicaban cuando su papá este, todavía eran pastores. La mamá predicaba acá arriba y su, su esposo, el pastor Horacio, estaba internado, todo abierto, que ya los médicos le decían que lo cerramos y que se vaya a la casa a morir. Cuando falleció la mamá, ellos eran chiquitos, pero al otro día estaban en el culto. Cuando falleció su hermano Horacio, ellos a la noche estuvieron en el culto. Y así, y, y, y no, y ellos nos decían: No, no voy a ir a la iglesia porque se murió mi mamá, o se murió mi hermano, o porque tengo un problema, o porque estoy enfermo, o porque me pasa esto. No, eran los primeros que estaban acá. Eran los primeros que estaban. Entonces debemos seguir ese, ese ejemplo, ¿no? De un hombre, no seguir al hombre, seguir a Cristo. Pero el Señor pone al hombre como cabeza espiritual de la iglesia acá de la iglesia entonces nosotros debemos reconocerlos como padre como decía el domingo no hermanos no eh, tenés que pedirle al señor hacer esa oración como yo le decía que lo hice porque yo lo, lo había visto crecer y lo podía estaba siempre en la casa y, y lo veía correr y jugar y... y y cuando fue pastor tuve que decirle, al Señor, arrodillarme y pedirle al Señor, ayúdame a, a reconocerlo como tu siervo, como mi papá, ayúdame. Y entonces lo hice y, y desde ese día el Señor ha puesto es, ese amor hacia los pastores y sobre la pastora también tuve que orar y Señor, ayúdame a verla como mi madre espiritual, porque era chiquita ella cuando llegaron acá, era, tenía 17, 16, 17, 17 años creo ya chiquita y le dije señor ayúdame y yo me recuerdo esas oraciones señor por favor te pido ayúdame a reconocerlos como mis padres espirituales porque yo los amo pero yo no quiero estar unidos a ellos almáticamente quiero estar espiritualmente servir de algo, ¿no? Servir de algo y estar en oración, estar buscando del señor. Hermanos te animo, te animo en el señor a que no escuches la voz de San Balán. No te juntes con esa gente que lo único que hace es apartarte del Señor. No te juntes con esa gente que te endulza el oído y después se va y vos te quedás cargado y lleno de bronca y de odio. Y quizás, quizás viene alguien y me habla de Hernán y me habló de Hernán, que Hernán esto y esto. Y Hernán a mí no me dice nada, pero yo lo no veo a Hernán entrar y me agarra una rabia, una bronca. Y, pero eso es porque escuchamos a San Balán cuando nos habla del otro. ¿no? Entonces no escuchemos. Cerremos nuestros oídos a los comentarios de San Balán y abramos nuestros oídos para recibir la palabra del Señor, para escuchar lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra familia. Y vamos a tener bendición. Dice la palabra de Dios. Es muy lindo Nehemías. A mí me encantan libros de Nehemías. Hermanos, les animo a que lean eh, Nehemías, que lean este, este capítulo 4. Dice... Eh, me, encanta, me gusta mucho todo lo que Nehemías hace, ese líder que era, ese siervo de Dios, ¿no? ese, esa oración de ánimo, de orar y de animarte, de animar al pueblo de Dios. Eso es lo que quiero darle esta noche, hermanos. Animar al pueblo de Dios, a los que están presentes y a los que están viendo por transmisión. El Señor te levante, te fortalezca, traiga nuevas fuerzas sobre tu vida. No dejes de servir al Señor. No, te deje, no dejes de orar. Porque si te sentís mal, es donde más tenemos que orar. Si te sentís mal y no tenés la fuerza para orar, busca a alguien que ore por vos. Pero no te quedes sin orar. No te quedes en, casa, en tu casa solo, no pases la noche solo. Si tenés una familia que te ama, tenés una familia, no, no nos saquemos las vestiduras, no nos despojemos de nuestras vestiduras. Tengamos las vestiduras de Cristo, tengamos nuestras vestiduras, nuestra cobertura. Hermanos, sigamos sirviendo al Señor a pesar de todo, a pesar de las pruebas y de las luchas. A pesar de las situaciones que vengan a nuestras vidas, debemos ser, servir al Señor con amor, con gozo, con alegría, no con, con, por obligación. Al Señor no se le sirve por obligación. Yo no hago algo por obligación, lo hago por amor, porque no me va a alcanzar la vida para agradecer al Señor lo que hizo por mí. No, no me va a alcanzar la vida de donde el Señor me sacó. Para agradecerle lo que él hizo por mi vida. Entonces lo hago por amor y eso les animo a la iglesia que lo que hagamos, así sea la limpieza de la iglesia, así sea eh, traer un cable, traer, no sé ir a buscar la, la cámara, eh, no sé ir a visitar a un hermano, hagámoslo por amor, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos. Acá los hermanos ellos los fines de semana traen agua para los niños agua mineral porque teníamos, tenemos de la canilla y ellos nadie le dijo hermanos traigan agua por favor ellos lo hacen por amor y ella, verlos a ellos cargar con eso todos los fines de semana y qué lindo eso qué lindo porque eso lo hacemos de corazón lo hace de corazón así que hermanos les animo en el Señor que seamos eh, como esos Nehemías, orar interceder que nos duela lo que esté sucediendo en la casa del Señor que nos duela, que, no, que podamos dolernos eh, eh, al orar, al no ver a nuestros hermanos en las reuniones. Que nos duela, que digamos qué estará pasando. Tomarnos un tiempo para orar, tomarnos un tiempo para buscarlo, para charlar con ellos, para saber qué, cuál es la situación, la importancia de la oración, la importancia de estar en familia. No te quedes solo. No te vayas de tu casa, no te alejes, no te quedes sin familia. Acá tenés una familia que te ama, acá tenés una familia espiritual que te está esperando a lo que están viendo por transmisión. Lo estamos esperando. Este sábado y domingo queremos verlo. Acá queremos eh, estar con vos, orar por tu vida. Si estás pasando una noche oscura, queremos estar ahí para orar por esa noche oscura y pasarla junto con vos, porque somos una familia. Amén, somos una familia y estar bajo la cobertura del Señor. No nos movamos, no salgamos de la cobertura del Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar en esta noche. Es mi deseo, hermanos, que podamos eh, haber entendido la palabra. Lo que el Señor me ha dado es, es lo que se lo, primeramente para mi vida, obvio. El Señor primeramente nos habla a nosotros y luego habla a la iglesia. Entonces mi deseo de todo corazón que podamos eh, escuchar la palabra del Señor, que podamos cerrar nuestros oídos a aquellos que vienen a traernos chismes, chusmerío, hablarnos mal de la iglesia, hablarnos mal de los ministros, de los pastores, cerrar nuestros oídos y cortarlo, cortar. Si vos estás hablando con alguien y te comenzó a hablar mal del pastor, cortalo. De ahí nomás, no importa que se enoje, no interesa que se enoje. Agarra y cortalo. Si ves que alguien le habló mal de un hermano o de una familia o de, de un ministro, de un líder, cortalo. No te contamines, no nos contaminemos. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, primeramente te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de dar tu palabra. Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego que tu poder esté obrando. Señor, mira a aquellos que están pasando situaciones difíciles, que se han levantado para servirte, Señor, para hacer tu obra, pero ha venido el enemigo con pruebas, con dificultades, y le ha desanimado, Señor, ha traído desánimo, ha traído, Señor, quizás, eh, Señor, eh, ganas de irse, ganas de no estar más en tu casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, tomamos tu autoridad para atar y amarrar toda obra satánica y diabólica, todo plan satánico que se ha levantado en contra de la iglesia. La sangre de Cristo tiene poder para destruir ahora toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de San que ha entrado en los oídos, en los corazones de las personas ahora, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para destruir toda obra satánica. Ahora sale de los corazones, sale ahora de las mentes que está bloqueando las mentes, que está bloqueando los corazones ahora. Todo espíritu de rebeldía, en el nombre poderoso de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. En esta noche declaro tu liberación, Señor, sobre las vidas. Declaro tu liberación sobre la iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús, nuevas fuerzas vienen sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús.